Lo que pretendía la defensa del detenido es que se elimine la medida cautelar de prisión preventiva, lo cual fue rechazado por el tribunal. El director general subrogante del Servicio Nacional de Menores, Víctor Argandoña, valoró los 60 días más de plazo que se solicitó para la investigación de este tema por la complejidad que reviste el caso. Por los hechos que se están investigando, y este plazo se hacía necesario en cuanto a poder diligenciar las distintas actividades del procedimiento que se habían solicitado en esta investigación, básicamente lo que hizo relación con acompañar a la investigación nuevos medios de prueba. Con relación al menor de 5 meses fallecido en Purranque y donde se acusa al padre como presunto autor de las lesiones, el Sename anunció que, si es factible, habrá presentación de una querella. Hay que señalar también que desde que nosotros tomamos conocimiento de estos hechos, inmediatamente activamos la red de organismos colaboradores del servicio, los cuales se pusieron a disposición de la familia para concurrir en su apoyo, tanto en el ámbito psicológico, familiar y social. Como Servicio Nacional de Menores, El lamentable fallecimiento de Matías cambia las circunstancias de imputación y estamos evaluando eventualmente la posibilidad de presentar una querella. Eso también va a depender de las facultades que legalmente nosotros tenemos para proceder con este tipo de acción y las que principalmente dicen relación con que una de las primeras acciones que se realiza una vez que nosotros tomamos conocimiento de estos hechos es verificar si el niño era parte de la red. De esa verificación se arrojó que no es parte de la red del servicio y eso en cierta medida nos limita las posibilidades de nosotros presentar una querella como Servicio Nacional de Menores, sin perjuicio de activar la red completa, ponerla a disposición de la familia. Víctor Argandoña hizo un llamado a la comunidad para que denuncie si detecta algún caso de maltrato o vulneración a menores, una de las formas de evitar que estos actos sigan ocurriendo.